Entonces, vamos para la yuca. Acabando. Ay, mamá, ¿cómo vengo este año? Este año sí vengo distinto. Ay, mamá, ¿cómo vengo este año? En la finca El Jocumal, ay, mamá, hay un hombre que ha sembrado, ay, mamá, una yuca y se le ha dado, ay, mamá, de forma espectacular. Ay, mamá, el día que la fue a sacar, ay, mamá, hizo al gobierno un encargo, ay, que decretara un embargo. Ay, por aquella sitiería, ay, porque la yuca tenía, ay, un kilómetro de largo. Ay, mamá, ¿cómo vengo este año? Mira, mami, tremenda yuquita. Ay, mamá, ¿cómo vengo este año? Qué buena tierra tenía ese guajiro. Ay, mamá, ¿cómo vengo este año? Allí fue una comisión, ay, mamá, dicha yuca analizar. Ay, mamá, y pudieron comprobar, daba buen almidón. Ay, buscando la información, ay, preguntaron si en el giro, ay, del campo en aquel retiro, ay, la yuca sola nació. Ay, y le dijeron que no, ay, el dueño era Casimiro. Ay, mamá, ¿cómo vengo este año? La comisión le dio un premio a la yuca. Ay, mamá, ¿cómo vengo este año? Y a Casimiro lo hicieron vanguardia. Ay, mamá, allí llegaron de oriente, ay, 20 muchachas preciosas, ay, 20 verdaderas rosas, ay, que perfuman el ambiente. Ay, hay una precisamente, ay, la hija de Clodomiro, ay, que al verla lanzó un suspiro, ay, dijo de esta manera, ay, yo sí que me como entera, ay, la yuca de Casimiro. Ay, mamá, ¿cómo vengo este año? Qué glotón salió esa muchacha. Ay, mamá, ¿cómo vengo este año? Mira, mami, yo vengo distinto. Ay, mamá, ¿cómo vengo este año? Una mujer de la malla, ay, mamá, por poco se partió un brazo, ay, mamá, por ocultar un pedazo, ay, mamá, entre el refajo y la saya. Ay, mamá, otra a mí me dijo calla, ay, mamá, que yo la miro y la miro. Por pena no me le tiro, ay, más te puedo asegurar, ay, que no me voy sin probar. ¿Qué cosa? Ay, ustedes estaban allí, ay, también. Mamá, ¿cómo vengo este año? Mira, mami, tremenda yuquita. Ay, mamá, ¿cómo vengo este año? Van a sacar la popa mexicana. Ay, mamá, ¿cómo vengo este año? Allí llegó una viejita, ay, que ya contaba 90. Según sacaba cuenta, ay, decía que era señorita. Ay, dijo la doña bendita, ay, yo vivo en aquel retiro, ay, del tamaño no me admiro, ay, porque yo tengo un fogón, ay, que ablanda de un calentón, ay, la yuca de Casimiro. Ay, mamá, ¿cómo vengo este año? Mira, mami, tremenda viejita. Tenía esa doña, ay, mamá, ¿cómo vengo este año? Que ablandaba la yuca un momento, ay, mamá, ¿cómo vengo este año? Y ahora voy a tocar un changüí. Si vengo distinto, ay, mamá, vengo cantando con Tony, ay, mamá, la yuca de Casimiro, ay, mamá, ay, que cante mi gente, ay, mamá, ay, que cante mi gente, ay, mamá, que ya estoy terminando, ay, mamá, que
que me estoy terminando. Ay, mamá, que ya estoy. No, pero yo no puedo terminar así. Resulta que estas décimas, ustedes saben, son de Faustino Drama. Pero hay una décima que me enseñó a mí Tony hace tiempo, que tiene que ver con la anatomía del cuerpo humano. Él tiene actitud de pato, es un sabio. Pero yo no sé, no la canta nunca, sus razones tendrá. Saque usted sus propias conclusiones. Yo la voy a cantar a ver qué me cuenta. Aquí entre nosotros sin que nadie más se entere. A mí la naturaleza me puso un hueso en el brazo, un hueso en el espinazo y otro hueso en la cabeza. El hueso de la tristeza y el hueso de la alegría. Me puso un hueso en la encía y otro hueso en el pescuezo. Pero no me puso un hueso, ¿dónde? Donde más falta me hacía. Cervical lastimada. Ay, mamá, cómo vengo este año. Y ahora mismo me llevo la yuca. Ay, mamá, cómo vengo este año. Señores, Pancho Amar. Muchas gracias. Pancho Amar, hermano. Gracias.